Aquí en el News vamos a recibir a los chavos de Kudai. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, ya segunda casa. No, feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya hace mucho que no veníamos, la verdad, estamos. Ya hacía falta, ¿eh? Y vienen cambiaditos. Vienen cambiaditos. Por ejemplo, sentándonos en el mismo lugar. Sí, ya este es mi lugar, a mí nadie me saca. Esta es yo, totalmente cambiados. ¿Cómo han estado? Oigan, chavos, aquí tenemos quinta producción. Exactamente. Ni siquiera nosotros lo habíamos nada. Visto. Nada. Ni yo lo había para hecho, que claro. Vean que aquí tenemos la exclusiva. Nada, ¿que va a salir cuándo? Va a salir este 13 de mayo. Estreno en todos los lugares donde suena Kudai y se va a lanzar este disco. Estamos muy contentos, toda Latinoamérica. Es un disco muy esperado por nosotros, ya que por el desfase que hubo en Latinoamérica con el primer disco, el segundo, etc. Este ya sale para todos de igual. Parejito, así que para todos se va a ir todos lados. O sea, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en México. Simultáneamente. Así que espérenlo donde usted los esté viendo. Se llama Nada con H. ¿Qué significa? En sánscrito significa música que viene de lo más profundo de tu ser. Wow. Así que la verdad es que siempre tratamos de buscar un significado para todos los nombres de Kudai. Kudai significa joven trabajador, nada significa, bueno, lo de música de tu ser y todo. La verdad son palabras que no identifican porque, más que mal, somos jóvenes trabajadores que viven por la música, así que felices con toda la onda ahí. ¿Cómo está la evolución del anterior material a este? Y se podría decir que el anterior fue como el primero que los da, ahora sí que a nivel internacional, cuando ustedes se vienen acá a México y esto, y ahora pues este material. Sí, mira, la verdad es que la evolución es, creo que lo que más remarca este disco en todo sentido, en cuestión de, cambiamos todo el equipo de trabajo, grabamos la mitad en Estados Unidos, la mitad en México, las letras también ya hay coautorías del grupo, y nos arriesgamos un poquito más por estilos que tal vez no queríamos como que continuar con la misma escuela de los anteriores discos, sino que ya nos fuimos por otros ritmos, un poco más pop, canciones que al principio decíamos no la vamos a grabar y de pronto la grabas y te gustaba muchísimo. Entonces siento que hubo un crecimiento muy grande, una evolución definitiva en las letras también, y sí, yo creo que es un disco que nos va a permitir por fin entrar al mercado anglo también, y ojalá España, y seguir trabajando toda la parte de Latinoamérica. Algunos fans como que al principio les costó, pero sí que les va a gustar muchísimo. Ay, seguro que sí. Y a ver, y lejos de aquí, platícanos de lejos de aquí. Bueno, este es como la carta de presentación de este disco Nada. Como te conté a mis compañeros, hay cambio de look, cambio de todo. Y este disco va enfocado a lo que es el calentamiento global. Se nota el cambio de look, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero se ve muy bien, ¿eh? Pero más de la muy chica, gracias, pero la chica. Gracias. Los cuatro se ven muy bien, ¿eh? Gracias. Son unos guapetones, pero se ven muy bien. Ay, sus cabellos oscuros, tú con el pelo rapado. Eso, sí, eso queríamos lograr, o sea, con la onda del nuevo disco, también la onda del look que estamos presentando ahora es una cosa uniforme, los cuatro, bueno, de teñidos de negro, con la ropa lo más tranquila posible, neutral, minimalista, manteniendo el negro, el blanco, que son lo que siempre va a primordiar, pero más que nada eso. Que así resalte que, la música. Que resalte más que nada la música. Díganos de lejos, por favor, que se interrumpa aquí, te corté. Bueno, este disco enfocado en lo que es el calentamiento global, siempre Kudai se ha identificado por cantar cosas que nos preocupan a los jóvenes, temáticas que nos inquietan, cosas que la gente nos dice que nos gustaría hablar, etcétera, y está enfocado al calentamiento global, y este tema, Lejos de Aquí, al apreciar el video, que ya creo que ya lo han pasado acá en Telehit, estamos como en un desierto que logramos en Chile, el desierto de Atacama, y eso se sitúa, supuestamente que es como el futuro, ya muchos años después, y es la historia de una chica que está viendo en la pantalla de su televisor, donde salen imágenes de lo que pasaba antes, las guerras, todo lo que pasó a causa del maltrato. Todo lo que fue destruyendo el mundo. Exactamente, así que el video ha reflejado más que nada eso, hacer como una reflexión de todo lo que ha hecho el humano, para que en el futuro, nuestra futura generación y todo eso, va a estar en un mundo que realmente no nos gustaría a ninguno de nosotros vivir. Entonces hay que cuidar nuestros recursos, cuidar nuestras cosas. Entonces en el video sale la chica que ve una flor y al final le echa agua, porque es bien significativo el video, está muy bueno, sí. Sí, eso está bien, porque dejan un mensaje, no solamente están ustedes comunicando su música y expresándose con lo que les gusta y saben hacer, sino que también están dejando un mensaje a toda la gente que son sus seguidores, como, hey, pongámosle ganas, cuidemos el planeta, o sea, está y tener conciencia más que nada por lo que tenemos y que muy pronto se va a agotar. Pues sí, obviamente, es la verdad que qué bueno que estén aprovechando pues el talento, el medio de comunicación que es la música de ustedes también, para no solo divertir, entretener, sino crear un pensamiento ahí que le dé vuelta a más de uno de los que lo siguen, que ya son bastantes. Eso no, y aparte, cierto, de repente cuando uno tiene un micrófono, una cámara al frente, puede dar estos mensajes, como comunicárselo a la gente, es increíble que podamos hacerlo a través de la música, que es el medio de comunicación más global que hay en este momento. Claro. Así que no, estamos muy contentos. Que va a haber una firma de autógrafos. Eso, yo no sé, porque es muy calladito. A ver, ¿cuándo? La le cortaron el pelo y le cortaron la fuerza. La lengua, 13 de mayo. 13 de mayo, satélite a las 6 de la tarde. Satélite a las 6 de la tarde.
Perfecto. Y la página para que el MySpace y la gente cheque las fechas. No, la página es www.kudai.com.mx y estamos tirando un reality de nuestra casa. Mini se llama Kudai TV, Casa Kudai, que lo pueden ver en YouTube. Ahí sale un link en la página, así que está muy bueno verlo. Y me pones Casa Kudai o Kudai TV y te sale todos los 12 capítulos al aire. Ay, mira, wow. Nada más. Mira, así nada más. Vamos a ver de qué nos enteramos ahí. Vamos a tener que ver qué es lo que sucede. No, te voy a enterar de mucho. Chicos, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ver el video, ¿no? Claro, vamos a ver eso, lejos de aquí.